Mi gente, hoy día estuve jugando una partida de Lobo Solitario y me encontré a alguien que tenía mi skin. Ando jugando una partida de Lobo Solitario y hoy día me voy a hacer pasar por un boxito para comprobar si en mi región hay gente buena o solo hay tóxicos. Uy, se mató uno. Gente, ¿me parece o tiene mi outfit? En toda la partida estaba de tóxico haciendo emote a todo el mundo. Aquí se mata al otro y de la nada viene y se pone a hacer emote. Y para serles sinceros, estaba sorprendido ya que era la primera vez que me encuentro a alguien con mi ropa. En esta ronda quedé solo, pero me tenía que hacer el boxito. Así que me mataron y apenas aparecí, el man me hizo una emotiza. Comenta si alguna vez te he emparejado con algún tóxico, porque para mí es la primera vez que me empareja con alguien que tiene mi ropa y es tóxico. Y la verdad, eso a mí no me gusta porque yo no soy tóxico, yo soy 100% cero emote. En la otra ronda el man se mata a los dos y se pone a hacer una emotiza. En esta ronda quise pegar un rojito y lo hice, pero nuestro compa pegaba amarillos y se ponía a hacer emote. Así que decidí que apenas acababa la partida lo iba a invitar para jugarle un PvP. Y esto fue lo que me dijo. ¿Qué onda, bro? ¿Por qué eres tan tóxico? La neta, me joden los bots como tú. Tranquilo, manito, solo estaba jugando. Cállate y respeta al bot de la Sensi, bot de mierda. Y quítate mi ropa, porque si no te juego PvP por cuenta. Ya, de una, ahí te creo la sala. Dile adiós a tu cuenta. Tú, dile adiós a tu cuenta. Pero antes no te olvides dejar tu like y seguirme, ya que eso apoya mucho al canal. Ramírez, ¿ya te suscribiste? Y en la caja de los comentarios ve dejando quién crees que gane, el Crispy de Temu o el verdadero rey de la Sensi. Aquí acabo de crear la sala, lo estoy buscando para invitarlo. Entró y la mandamos de una. ¡Que comience la batalla! Acaba de comenzar la partida y elegí la Desert. Como ustedes saben, como voy insano, la primera ronda siempre es a Desert. Pero en ese momento me pregunté si el men también sacó Desert o tal vez sacó escopeta. Tengo miedo. La verdad que ese momento estaba nervioso, ya que era el primer PvP oficial que traía al canal. Y porque también era mi partida del día, ya que solo había jugado un lobo solitario y ahora estoy en este PvP. Así que ve dejando tu like si confías en mí. Bueno, el men ponía hielos y se movía más o menos bien. Así que eso nos decía que el PvP iba a estar un poco interesante. Aquí me lo encuentro, le levanto el tiro y lo fallé. Así que nuevamente tenía que pegarle. Pero como ven, se movía muy rápido. Y la verdad me estaba costando. Y aparte estaba un poco trabado, así que tenía miedo que me matara. Pero como ustedes saben, aunque me trabe y todo, yo siempre trato de pegar los tiros a la cabeza. Y cosa que sí hice. El tiro que pegué para mí fue un 7 de 10. Comenta cuánto fue para ti. Y bueno, ahora estamos en la segunda ronda, así que toca elegir un arma fachera para matarlo. Estuve un poco indeciso, pero me fui por la M10, ya que es una de mis armas favoritas. Y quería ver qué tal estaba pegando. Comenta cuál es tu arma favorita para los PvP. ¿La dos tiros, la M10, la Wolfbreaker o la Desert? ¿O qué arma es tu favorita? Déjalo en los comentarios para yo poder saber. Y por cierto, me olvidé contarles que el PvP lo puse en 200 de vida, ya que quería que el PvP sea un poco más vivido. Porque cuando es a 500 todo el mundo se regala. Y cosa que yo no quiero, porque esa cuenta la tengo que ganar para dársela a uno de ustedes. Porque quiero que uno de ustedes tenga mi outfit, ya que mi outfit me gusta mucho. Por cierto, déjalo en los comentarios cuánto le pones de 1 al 10 a mi outfit. Y estoy yendo sin hacer ningún tipo de recorte, porque si no luego me están acusando que yo edito mis tiros, cosa que yo nunca he hecho. Los tiros no los puedo editar, gente. Yo sé que no me muevo mucho, porque no es lo que yo quiero, o mejor dicho, no es lo que yo busco. Lo que a mí me gusta en el juego, lo que yo quiero en el juego es tener precisión, pues la precisión te va a servir para que todos tus tiros se vayan a la cabeza, porque como te dije, es precisión, cosa que hace que tu mira sea precisa y tus tiros siempre se vayan a la cabeza. Y un emote para que le suba un poco el nivel, ya que está muy suave. Miren el tamaño de esos huevos. ¿Dónde habrán quedado las palabras de ese man, gente? Estaba de tóxico y como vieron, no me pegó ningún tiro. ¿O será porque pego mucho? Bueno, recién vamos a la segunda ronda. No hay que confiarse, porque si no luego nos remonta y quedamos como payasos. Y es cosa que no queremos. Así que ve dejando tu like y sígueme si quieres que le gane, para que esa cuenta se la lleve uno de ustedes. Y por cierto, en muchos comentarios vi que me pidan sensibilidad para el Xiaomi, así que aquí se las comparto para que la prueben. ¡Qué buen servicio! Y si tú quieres una configuración personalizada, en el comentario fijado te voy a dejar mi grupo de WhatsApp para que por ahí me lo puedas pedir. Te voy a dirigir este link donde están mis cuentas oficiales, el optimizador de sensibilidad que también te quita el lag, y el primero es donde les paso la Sensi. Y también comenta qué dispositivo tienes para en el próximo video traerles una config nueva. Y bueno, a lo que vinimos, estamos en la tercera ronda, así que esta ronda la tengo que ganar porque la tengo que ganar. Uy, aquí ya puso el hielo, entonces está por acá. No hay que confiarse, gente, porque si no, nos remonta y perdemos mi cuenta, y cosa que no quiero, ya que esta cuenta me acompaña a 6 años, así que toca pararse duro, gente. A ver, amiguito, vente, que te pego el tiro a la cabeza, vente, ¿dónde estás? Uy, al parecer se me corrió, gente, ¿no estaba acá? Ah, ya lo vi, está allá al fondo. Y mi gente, si quieren que el próximo video sea con cámara prendida, revienten el botón a like, ya que estoy pensando hacer un video con cámara prendida de una partida completa en clasificatoria, como lo hacía mi tío Antronix. A ver, vente, guacho, vente, que te pego, vente. Uy, gente, estoy más trabado. Lo que pasa es que como arriba izquierda pueden ver, está mi botón de agachar y saltar. No sé por qué no los estoy tocando, pero bueno, voy a tratar de matarlo. A ver. Uy, no, fue un tirote, gente, no. Le hice el salto del canguro y le pegué en toda la cabeza. Comenta si también opinas que fue un tirazo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Literal, esta vez ni siquiera dejé que me tocara. No, gente, me estoy parando duro. Algunos de ustedes piensan que yo soy hacker por pegar así, pero cuando fui al torneo del Torino me revisaron todo y no encontraron nada. No entiendo por qué la gente no puede confiar en un jugador de celular que pega todo rojo. Que alguien le ponga la cabeza de fuerza a ese... ¡Oh, mierda! ¡Loco, pega gripe, papá! ¡A besarla rapidito! ¡A la verga! ¡Gripe!
Ahí está la jugada. Va a rematar rápido y furioso. Le está llegando el tercero al pinche. Logra hacer bastante daño. Va a rushear rapidito. Y el 4-0 que se queda en el aire, mi Héctor. Y con esos tiros me maté una escuadra de PC. ¿Por eso habrá sido que la gente pensó de esa forma, gente? Bueno, la cosa es que nos paramos duro. Y demostramos que aquí no solo hablamos, sino que también demostramos. ¿Y cómo? Pues pegando todo rojo, como siempre digo. Ya que a mí me gusta pegar solo rojo. Y por si te preguntas si pego amarillo, sí, sí pego amarillo. Pero más pego rojos. O sea, tengo un 98% de rojos y un 2% de amarillos. Por eso es que les digo que pego todo rojo. Bueno, si no me crees, en esta ronda te voy a mostrar que pego todo rojo. Y recuerda que estoy jugando de manera táctica. O sea, no me estoy regalando nada, ya que el PvP solo es de 200 de vida. Así que lo que toca es pegarle un tiro en el momento ideal o en el momento preciso, como ahora, y poner hielo. Uy, está picante, gente. Deja que se me regale un poquito y lo mato. A ver. Vente, vente, vente. No. ¿Cómo te me vas a venir de esa forma, amigo? Le voy a hacer emote por bot y por tóxico. Ese es un verdadero hombre. Y si se dan cuenta, mi ping está en 50 estable, no sube ni baja. Y eso también me ayuda a jugar muy bien, ya que me da una mejor experiencia de juego porque no tengo ningún tipo de lag. Y eso me lo permite el optimizador de sensibilidad que uso. Y adicional a eso, ayuda a mi dispositivo a tener más sensibilidad. Y lo hace optimizando recursos. O sea, hace que tu celular le dé prioridad al Free Fire. El optimizador de sensibilidad estará en los comentarios. Y para activarlo es muy sencillo. Primero no tenemos que tener el Free abierto. Ahora tenemos que abrir el Loop Gear. Entramos y como ven ahí dice acelerar, pero abajo dice región. Entras y le pones a la región que tú eres. O sea, yo soy de Sudamérica, le pongo Sudamérica. Y si tú eres de norte, le pones de norte. Ahora solo le tienes que dar a acelerar. Y esto va a hacer que no tengas ningún tipo de lag. Te va a dar más rendimiento en el juego, lo cual va a hacer que tengas un juego fluido y te va a dar más sensibilidad. Cuando te acaba de cargar así como ahorita, solo le das abrir juego y ya luego me lo agradeces. Esta información vale millones. Y como ven, solo faltan 3 rondas y gano la partida y me llevo esa cuenta para uno de ustedes. Y mi gente, ese dato que les di sobre el optimizador, aprovechenlo, ya que solo son pocos los que saben este secreto. Bueno, ahora sí, vamos por la quinta ronda. Así que toca pararse duro para dejarlo a cero. Pero este Crispy de Temu no me está demostrando nada de nivel. ¿O será que se está dejando ganar para que me remonte? Comenta qué creen, ¿me remontará o le ganaré? Bueno, al parecer me está rushando, así que yo voy a seguir jugando táctico como estuve jugando desde el inicio. Uy, a ver, está disparando. Hay que poner los hielos, Uy, aquí me viene a rushar, lo mato. No, mejor no toco. Tú vea. A ver, voy a tratar de pegarlo con el tiro de cambio de arma. A ver, 20. No, 20. No te corras, 20. No. Uy, se la huele. No, me trabé. No. No me mates. Uy, casi, gente. Puta, casi la cago. No, gente, el men no me puede matar ni fregando. Porque si no, tal vez se puede creer que es el rey de la ascensión. Y es algo que no puedo permitir. Estoy que lo escucho, creo que viene. ¡Muere! Uf, fue un tirote, gente. No sé por qué me estoy trabando con el de agachar y saltar. Pero deja tu like si también crees que fue un tirote. ¡Sí! Bueno, mi gente, estamos solo a 2 rondas para ganar la partida. Pero igual no hay que cantar victoria porque nos pueden remontar. Así que solo toca pararse duro y no confiarse en nada, porque si no, luego nos remontan y quedamos con la cara de payaso. Y es algo que no queremos, ¿verdad? Y por cierto, la sensibilidad que estoy usando es de esta nueva actualización. Y el video de la configuración completa que he encontrado para esta actualización lo voy a subir el miércoles o el jueves. Pero todo va a depender de ustedes. Así que si revientan el botón al like en este video y llega a 10.000 likes, la configuración completa para esta actualización lo voy a subir el martes. Así que todo depende de ustedes. Así los tiene. Bueno, gente, no lo veo. Vamos a ver si viene. A ver dónde estás, amigo. Uy, ya vino. Hay que poner hielo porque se viene el rush. Uy, está muy insano. Se viene el rush. Mire. No pone hielo. Me parece, está confiado. ¿Me remontará? Uy, ya me dio miedo, gente. No pone nada de hielo, sí. Bueno, como me dice mi tío, aprovecha el bufo. Uf, gente, ahora sí fue un tirazo. Es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo. Y estoy diciendo la verdad. Es hacker. Ya entiendo por qué la gente luego me está llamando hacker, gente. Fue un tirote. El que diga que no, miente. Y por cierto, desde que se utilizó el juego, arriba del MVP, o sea, de la cabeza del personaje, está esa coronita, ¿ven? Y la verdad a mí no me gusta. O mejor dicho, aún no me acostumbro. Ya que la verdad yo lo veo un poco raro. Pero si a ti te gusta, déjalo en los comentarios para poder saberlo. Y bueno, ya estamos 6-0. Al parecer esa cuenta va a ser para nosotros, gente. Y literal estoy una ronda de ganar, así que estoy pensando cómo es que la voy a sortear. O mejor dicho, cómo la voy a regalar para uno de ustedes. Así que en los comentarios pon cómo crees que debería regalar la cuenta. O mejor dicho, cómo es que debería elegir al ganador. Bueno, yo me lo acabo de encontrar. Estaba acá encerrado, así que estaba esperando que se regale para pegarle un tiro y ganar la partida. Pero el men no se regalaba, así que hice la jugada de retroceder para que me venga a buscar. Y decidí achicar el botón que me estaba trabando. Y adivinen qué pasó, me confié y me mató. Porque no puedo hacer nada bien. Ay, gente, me confié. Al parecer se viene remontada. Pero es algo que yo no voy a permitir. Como ustedes saben, yo soy humilde y soy noble. A veces me gusta regalar una ronda o un par. Pero esta vez decidí que esta ronda ya la gano porque la gano. Pero antes déjame revelarte que encontré una nueva forma de ganar diamantes. Mi gente, hoy les tengo 3 sorpresas. Y se los contaré mientras juego una partida. ¡Sí!
El video que hice ayer tuvo mucho apoyo, el cual hizo que nuestros amigos de Perú 333 me digan que les vamos a regalar diamantes. Y lo mejor, que van a ser 3 premios, 2 de 2000 diamantes y 1 de 5000. Si quieres participar por los 2000 diamantes, solo regístrate con el link que está aquí en mi perfil. Y si quieres participar por los 5000, regístrate con el link que está en mi perfil y recarga la cantidad mínima, y automáticamente ya estarás participando. Y con el dinero que has recargado, puedes probar suerte en los diferentes juegos que hay en la plataforma. Y el otro juego que encontré que está muy bugueado es el del ratoncito, ya que solo le tiré 2 veces y me saqué el premio mayor, amigo. Pensé que era cualquier otro premio, pero no. Y aquí se los comparto, me gané exactamente $270, que me van a alcanzar para recargarme 25.000 diamantes. Así que te recomiendo que lo pruebes, o mejor dicho, que aproveches el bug. Bueno, Perú 333 está siendo patrocinador de este video, así que les invito a participar en esta dinámica que nos hicieron y dejar tu rico like y seguirme para que más marcas se sumen al canal y nos den más diamantes para regalar. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, aquí lo encontré y el mapa se estaba cerrando, y pensé matarlo, pero dije, eso va a ser muy rata de mi parte. Así que dije, mejor me echo un botiquincito, lleno toda mi vida y le doy un flacata, o mejor dicho, un chupapi muñaño. Bueno, ya tú me entiendes, aquí lo veo que se estaba curando también, así que dije, esto corre Shark, en vez que se cure, yo lo mato. Uy, aquí me salta, dije, me mató. Uy, mero, que me mató. Corre, no. No, lo fallé, no. Uy, también lo fallé. Ay, Dios, no. Acá lo mueres. Bien, gente, nos llevamos la cuenta. Bien. Uy, mano, nos paramos duro. ¿Qué opinas? ¿Crispy se paró duro con el Crispy de Temu? Bueno, vamos a ver cuánto daño me hice. Yo pienso que va a ser más de 2500, ya que el PvP fue 200 de vida. Bueno, ¿la atinaré o no la atinaré? A ver, vamos a comprobarlo. En 3, 2, uy, fueron 2300. Pero estuvimos cerca. Bueno, vayamos a reclamar nuestra cuenta. 2000 años más tarde. Lo estuve esperando en el lobby, no me mandaba petición, no me invitaba, nada. Y la verdad ya estaba un poco nervioso, porque en todo el video dije que iba a regalar la cuenta y el meme está haciendo quedar mal. Pero le hablé por Instagram y me mandó este audio. Oye, bro, me salí del juego porque me enojé, pero ahí te dejo la cuenta. De verdad pegas mucho. No pensé que fueras el verdadero, pero ahí te dejo la cuenta, te paso los datos. Y lo bueno que el Messi cumplió. Así que prepárense, que ahí entro a la cuenta. ¡Sí! Bueno, mi gente, acabo de entrar a la cuenta y estuve viendo todo lo que tiene, y la verdad sí está un poco interesante la cuenta, ya que tiene algunas evolutivas como esta otra que creo que es de la UMP, que se ve muy pero muy fachera. Luego creo que está la del Scar, que yo también tengo, que también se ve muy pero muy fachera, y la de la MP5, que también se ve muy pero muy bien. Me metí para ver qué hay en armas y la verdad hay armas evolutivas buenas, así que no me quejo. Luego me salí para ver qué ropas tenía y ahorita ustedes van a ver, tiene ropas muy chetadas. Está el criminal rojo, el criminal verde, el otro criminal rojo, el dino azul. Mi gente, la cuenta la verdad está muy pero muy buena, así que esta cuenta va a ser para uno de ustedes. Si quieres participar por ella, solo deja tu like, sígueme y comparte muchas veces este video, porque se la voy a dar al seguidor que más comparta y que sea seguidor fiel del canal. Mi gente, hoy día estaba jugando una partida de lobo solitario, haciéndome pasar por un boxito, y me encontré a alguien que tenía mi skin. ¡Se murió!